Pedro tampoco le cumplió a los profesionales con título de doctor. La senadora María Fernanda Cabal denuncia que, a pesar de los 20.349 inscritos en la convocatoria del presidente Petro para integrar profesionales con título de doctor a su gobierno, hoy, 2 años después, ninguna entidad ha hecho contratos mediante este proceso. Bogotá, 7 de junio de 2024. Este domingo, la senadora María Fernanda Cabal presentó una nueva investigación que revela otra promesa no cumplida del presidente Gustavo Petro. Esta vez relacionada con el anuncio de abrir convocatorias para que ciudadanos con título de doctor se integren a su gobierno. Mediante un derecho de petición, la senadora Cabal solicitó a diversas entidades públicas explicaciones sobre el cumplimiento de esta propuesta. Desde agosto de 2022, el presidente Petro había anunciado la apertura de una convocatoria para que doctores se inscribieran y formaran parte de su administración. Sin embargo, hasta la fecha, esta promesa no ha sido materializada. Desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, se informó sobre la habilitación de una plataforma para la inscripción de los doctores interesados en trabajar para el gobierno de Petro. A pesar de registrar 20.349 inscripciones, solo 2.000 hojas de vida cumplían con los requisitos. ¿Qué pasó con esta propuesta? Cabal denunció que 47 entidades del nivel central, incluyendo direcciones administrativas, ministerios y agencias, respondieron que no habían contratado a ningún doctor como resultado de la convocatoria anunciada por el presidente Petro. Este hallazgo evidencia una falta de resultados concretos y cuestiona la efectividad de la gestión en la implementación de dicha propuesta. La senadora Cabal expresó su preocupación sobre los recursos movilizados para este anuncio populista que, claramente, no prosperó. La investigación completa y los documentos recopilados están disponibles para el público bajo el hashtag PetroFalsa en la cuenta de X de @mafedeacabal. La senadora hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante y exigir cuentas claras sobre las acciones y promesas de este gobierno.